kapitan bai entzuten da bai Bueno, eh, arratsalde on guztioi eta ongi etorri Gasteizko udaletxeko kultur zerbitzua kantolatutako kazetaritza bertatik bertara jardunaldien 8. ediziora. Urrengo egunetan gaurkotasunarekin lotutako zenbait alderdi joratuko ditugu. Bueno, buenas tardes y gracias por su presencia después de esta larga pausa. Les damos la bienvenida a la octava edición de las Jornadas de Periodismo a Pie de Calle organizadas por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en las que trataremos diversos aspectos relacionados con la actualidad periodística. Europa arviltzar yaurekiko itzaldie y así emateko la comunicación ambiental en tiempos de coronavirus y crisis climática itzaldía es dugu María García de la Fuente Casetarear en Decía que comenzamos el ciclo. del Palacio de Europa con la Conferencia de la Comunicación Ambiental en tiempos de coronavirus y crisis climática, que será a cargo de la periodista María García de la Fuente. María Casetaritzan lizentziatu zen Madrigo Complutense Unibertsitatean eta historian ere lizentziatua da uneden. Hogeita bi urtetik gora daramatza ingurumen kazetaritzaren arloan, Europa Press agentziaren agentzian eman zituen bere lehen pausuak eta sortzi urte ondoren publiko egunkariaren ...talde Kide y sansen, ciencia arloan. Ingurumen landaguneta inguruetaco inguruetako ministerioaren... ...prencha bulegoanere lanegindu. Por favor, silencio el móvil. Muchas gracias. Eh, decía que María es licenciada en Periodismo... ...por la Universidad Complutense de Madrid... ...y licenciada en Historia por la UNED. María ejerce el periodismo ambiental desde hace 22 años... ...cuando empezó en la Agencia de Noticias Europa Press. Después de ocho años... Pasó a formar parte del equipo fundacional del diario público en la sección de ciencias. También ha trabajado en el gabinete de prensa del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Bueno, María quiere eh, el confidencial de un colaboración que eta el asombrario al discarriarequín colaboración que egiten ditu, freelance modman. Con estas gan apia, ingurumen información en el carte en presidente a Decía que María es colaboradora freelance del, del Confidencial y también eh, es colaboradora del, eh, del Asombrario. Es la actual presidenta de la, de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, APIA. Bueno, eta besteri gabe, itza emango diot gure, gure protagonistari, María García de la Fuenteri, eh, gogratu itzaldia maitzerakoan galderak egiteko aukera bat izango dela, mututu sakaleko telefonoak, mesedez, eskarrik asko. Bueno, y sin más preámbulos, voy a darle la palabra a la protagonista de esta tarde, eh, que es María García, indicándoles que después de la conferencia se abrirá un turno de preguntas. Por favor, silencien los móviles. Muchas gracias. María. Es que, Ricasco, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a esta charla y muchas gracias al Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria. Gracias, José Félix, por la invitación y por compartir con todos ustedes una tarde de, de charla y, y, bueno, vamos a hablar un poquito de, de comunicación ambiental, ¿no? Bueno, me gusta mucho empezar eh, con esta fotografía. Seguro que a muchos de ustedes les suena. Es la primera foto que el ser humano tomó de nuestro propio planeta. Es la primera vez que, le veí, que veíamos la Tierra desde el exterior. Fue en el viaje a la Luna hace más de 50 años, y, y ayer despegaba otra de las misiones también de, que viajaba a la Luna. Bueno, pues eh, vivimos en este maravilloso planeta y yo creo que a veces hay que ver las cosas con perspectiva para valorar eh, lo que tenemos, lo que disfrutamos y, y la maravilla del planeta en el que vivimos. Lo digo porque... No sé si nos damos cuenta, pero es un planeta único en el que se dieron unas condiciones únicas en un universo para que pudiéramos estar hoy aquí para que pudiéramos disfrutar de la vida para que pudiéramos disfrutar de la naturaleza y de la biodiversidad se dieron esas condiciones maravillosas para que hubiera una maravillosa biodiversidad y esa biodiversidad es la que hoy eh, bueno, pues podemos disfrutar y, y tenemos este, este planeta en el que vivimos ¿no? Por eso yo creo que hay veces que bueno, con un poco de perspectiva a lo mejor podemos valorar un poco más eh, lo que tenemos para cuidarlo. ¿no? Y, y nosotros bueno, pues siempre decimos los periodistas ambientales que, que tenemos que divulgar mucho y darle valor a lo que tenemos para cuidarlo y, y no perderlo. Eh, recientemente la, la Unión Europea planteó a los ciudadanos eh, un reto y preguntas sobre cómo veían el futuro de Europa, cuál es el que consideraban que, que eran los retos más importantes a la hora de, de enfrentar el futuro de Europa y cuáles eran los, los retos que, que teníamos por delante. ¿no? Eh, la mayor parte de la ciudadanía respondió que el cambio climático y los problemas ambientales es el principal eh, desafío global para el futuro del planeta. Si nos hubieran preguntado esto a lo mejor hace 10 años, yo creo que el cambio climático no estaba entre nuestras prioridades y no era tema de conversación en nuestras conversaciones particulares, de amistad, de familiares, de amigos. ¿no? En una, una comida de domingo seguramente el cambio climático no, no surgiría. Pero a raíz de lo que estamos viviendo, no ya de lo que nos dicen que vamos a, a tener, sino lo que estamos viviendo. Y especialmente este verano, eh, con unas olas de calor consecutivas mucho más intensas y frecuentes, y con una sequía que es bueno, más acusada que en otras ocasiones, bueno, pues el cambio climático para los ciudadanos de, de la Unión Europea es el, el principal desafío al que, al que nos tenemos que enfrentar. Y también les preguntaban eh, bueno, sobre los temas que, que están sobre la mesa en la conferencia sobre el futuro de Europa cuáles les parecen que son importantes ¿no? y, y el cambio climático y el medio ambiente aparecían ahí entre los principales junto con bueno, pues una economía más fuerte. Pero me gusta esto porque el medio ambiente está eh, por encima de la economía ¿no? y entonces muchas veces se les ha intentado enfrentar, ¿no? eh, primando más la economía que la ecología, pero bueno, los periodistas ambientales nos gusta recordar... Que sin ecología no hay economía. ¿no? Todo la, el desarrollo y, y eso que llaman el PIB y el desarrollo de un país se basa en la riqueza natural que tiene ese país y, y muchas veces en, en la biodiversidad que tiene, aunque eso muchas veces no aparezca medido. Eh, la Fundación del BBVA encargó un estudio sobre las actitudes de los ciudadanos, fue en noviembre del año pasado sobre cuál es el grado de interés que tienen cada uno de los ciudadanos en unos temas que les iban a proponer. Y el resultado es inversamente proporcional a lo que nos encontramos a diario en los medios de comunicación o en los periódicos. ¿no? Seguramente las noticias de política y de economía y de deporte tienen mucho más peso en la información diaria que los temas de salud y medio ambiente. Y, sin embargo, los ciudadanos estamos mucho más preocupados por los temas de, de salud y medio ambiente. ¿no? Por eso, eh, desde la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, siempre nos gusta recordar a los directores de los medios que eh, a lo mejor hay que cambiar esas prioridades y dar más espacio a lo que los ciudadanos nos demandan. ¿no? A raíz de la pandemia eh, hemos visto como el interés por las noticias eh, relacionadas con, con la salud y con el medio ambiente bueno, pues ha tenido un, un crecimiento exponencial. ¿no? Y, y seguramente hay que replantear un poco cuántas páginas dedicamos a política o cuántas páginas a declaraciones de políticos y cuántas páginas a investigaciones científicas o a temas ambientales y de salud que, que los ciudadanos eh, están demandando. ¿Algo hecho? Bueno, bien. <laughs> eh, les preguntaban también con una serie de, de frases eh, si estaban de acuerdo con, con ellas. ¿no? Y, y yo creo que ahí hay, eh, hay una cosa interesante que los ciudadanos nos estamos empezando a dar cuenta, o por lo menos estamos poniendo en valor, y es eso: que la riqueza de un país también es la biodiversidad, también es la diversidad de plantas y animales que, que tenemos, no solamente en lo que consumimos y lo que nos gastamos, sino lo que ya tenemos, ¿no? lo que eh, afortunadamente podemos disfrutar de forma gratuita, ¿no? como es salir al monte, salir a dar un paseo por la playa, salir a los parques y poder disfrutar de esa fauna y flora autóctona que, que la tenemos muy, muy cerca de casa. ¿no? Bueno, pues no solo eso sino que nos hemos dado cuenta que es que eso eh, nos ayuda en nuestra propia salud nos da bienestar nos produce bueno pues eh, paz y tranquilidad eh, supongo que les pasaría cuando salimos del confinamiento yo creo que muchos nos tiramos al monte nos tiramos a, a un parque a pasear a respirar naturaleza a sentir que bueno, pues que estábamos tranquilos y a gusto o cuando a lo mejor salimos de la oficina y, y hemos tenido un día un poquito complicado, pues si nos damos un paseo de 20 minutos o de media hora, pues parece que el cuerpo pues se va más relajado y, y nos ayuda. ¿no? Bueno, pues eso tiene que ver con, con cuidar nuestros ecosistemas más cercanos. Eh... También nos hemos dado cuenta que somos responsables de, de la extinción de muchas especies y de la situación que, que tenemos en el planeta. ¿no? Que la actividad humana es la principal responsable de dónde hemos llegado y, y cómo estamos ahora. Y que la extinción de otras especies nos pone en peligro a nosotros. Estamos empezando a relacionar que no solamente que los osos polares estén donde estén y desaparezcan tiene un impacto en nuestra propia existencia. Y esa relación es porque hay una interrelación entre todas las especies y nosotros, como una más dentro de, del planeta que habitamos. Quería proponerles ahora que viéramos una serie de imágenes y ver un poco qué les, qué les sugieren. ¿no? Eh, no les voy a, a ir diciendo lo que se ve, cada uno que las vaya interpretando. Y ahora vemos qué, qué les parece o qué visión tenemos cada uno de nosotros. Bueno. Pues en el estudio de la Fundación BBVA también se les preguntaba a los ciudadanos si tenían una visión materialista de la naturaleza, una naturaleza como recurso al servicio de, del hombre, o una visión más medioambientalista, como un derecho a existir, porque el medio ambiente es un derecho que recoge nuestra Constitución en el artículo 45. Tenemos derecho a un medio ambiente sano. Y bueno, pues los ciudadanos respondieron si tienen una, una visión más materialista, es decir, que la, la naturaleza nos ofrece unos recursos y esos están eh, al servicio de, de las actividades humanas. La legislación ambiental nos plantea que no tenemos bosques, tenemos recursos forestales. El agua en la legislación ambiental aparece como un recurso hídrico. La fauna salvaje son especies cinegéticas, incluso en algunos eh, artículos se les llama alimañas. Bueno, pues todo esto, yo creo que nos tiene que hacer reflexionar sobre qué valor le estamos dando a, a la biodiversidad, al medio ambiente, a la naturaleza, ¿no? Y cada uno de nosotros, cómo lo utilizamos, entre comillas, o cómo nos servimos de ello. Entre lo que se les preguntaba de cuál es la razón fundamental para conservar las especies en peligro de extinción, más de la mitad contestaba que porque todas las especies tienen el mismo derecho a existir. Nos sirvan o no nos sirvan, aparentemente, ¿no? Aparentemente eh, que las hormigas existan, pues a lo mejor a nosotros en nuestra vida diaria parece que no tienen ninguna función. Bueno, pues forman parte de unos ecosistemas que seguramente si dejaran de existir, dejarían de cumplir una, una serie de funciones y empezaríamos a tener desequilibrios, ¿no? como hemos visto con el coronavirus, con, con una zoonosis que luego nos, nos saltó a nosotros. Y un tercio de la población decía que, que los seres humanos necesitamos a esas especies para sobrevivir y era una necesidad nuestra, por eso tenían que existir, ¿no? como un recurso. Bueno, pues... No solamente son un recurso, sino que, que son un, un derecho también. Bueno, eh, mayoritariamente hay unas respuestas que consideran que, que el planeta Tierra es una joya que tenemos que, que conservar, que los seres humanos nos tenemos que preocupar por preservar esas plantas y animales, que la naturaleza nos inspira tranquilidad, nos inspira paz. Yo creo que. Seguramente muchos de ustedes lo, lo habrán sentido. Y, y bueno, pues que ese equilibrio que creíamos que era inabomible y que nada podía alterar los ecosistemas, por mucho que nosotros explotáramos recursos y extrajéramos recursos, pues estamos viendo que ese equilibrio eh, cada vez es más delicado y sí pasa, ¿no? Es como un coche, cuando nos da la primera luz, se enciende una luz y decimos, bueno, pues no pasa nada porque se enciende una luz, será un tornillo que no pasa nada. Pero si sumamos luces y vamos teniendo tornillos que se caen, pues a lo mejor el día que se cae una rueda o se cae el motor, pues ese coche ya deja de funcionar. Bueno, pues, pues al planeta yo creo que nos está dando esas señales, ¿no? esas luces de, de socorro y, y esos avisos ¿no? que nos está diciendo que la suma de todos ellos puede llegar un momento en que que efectivamente bueno, pues, eh, nos pasen cosas como, como el coronavirus, ¿no? una zoonosis de origen animal que, que se transformó en un virus que ni en las peores eh, novelas de terror nos hubiéramos imaginado, yo creo que, que nos hubiera pasado. Bueno, pues frente a eso, eh, el concepto de que la naturaleza se recupera por sí sola, de que la explotación es inevitable para progresar. yo creo que es un autoengaño porque llegará un momento en que pues, los pozos de petróleo se agotan los bosques se pueden agotar eh, esos recursos hídricos que creíamos que ese acuífero nunca nunca iba a dejar de suministrarnos agua. bueno pues estamos viendo que efectivamente los acuíferos se agotan si sacamos mucha más agua para regadío o para, be para beber agua potable o para regar lo que, lo que tengamos alrededor. Y esa capacidad de sobrecarga natural eh, cada año la adelantamos un poco más. En el mes de julio hemos consumido todos los recursos que el planeta nos proporciona para vivir y su capacidad de recarga se agota y estamos viviendo seis meses de deuda. Entonces, efectivamente, el planeta no da más de sí y tenemos que empezar a replantearnos, yo creo que, el, el modelo de producción y, y consumo. Bueno, los valores medioambientales predominan eh, sobre la visión materialista y utilitarista de la naturaleza, ¿no? Que, eh, ahí decían: si el crecimiento económico es más importante que la protección de la naturaleza, bueno, pues eh, yo creo que eh, hemos ido reflexionando y hemos ido a más. En 2013 se hizo esta pregunta: si eh, si los valores eh, económicos y si el crecimiento económico era más importante que la protección del medio ambiente y ya había eh, una clara apuesta porque eh, bueno, pues, eh, hay que primar esa conservación. Y yo creo que a raíz de, de la crisis sanitaria del coronavirus pues, se ha visto reforzado. ¿no? Nos hemos dado cuenta que esa interrelación es todavía mayor y que no vivimos ajenos de la naturaleza, no vivimos en nuestra casa aislados, sino que todas las mañanas cuando nos levantamos necesitamos agua, necesitamos unos alimentos que han tenido que ser cultivados eh, en unas condiciones eh, respetuosas con el entorno. Necesitamos una energía para, para poder realizar nuestras actividades cotidianas y todos esos recursos son recursos naturales que necesitamos. Entonces estamos viendo que, que vivimos del medio ambiente en nuestra vida diaria. Bueno, pues de dónde nos informamos sobre medio ambiente, eh, estamos viendo que la información ambiental cada vez es demandada, pero también quizás porque... Mm, no se dedica el suficiente espacio, seguramente en muchos medios de comunicación, aunque cada vez hay más secciones especializadas, pues los ciudadanos siguen buscando información ambiental en vídeos y documentales de temas de naturaleza. En internet también se, se buscan bastantes temas y, eh, en tercer lugar, en, en las noticias que leemos en, en los periódicos y en, y en, los, en los diarios. Yo, si fuera directora de un medio de comunicación, lo tendría claro, tendría una sección de medio ambiente potente, porque bueno, pues siempre en, los, en las encuestas que se hacen, eh, esa información interesa a los ciudadanos porque nos afecta en nuestra vida diaria, ¿no? porque son decisiones que, que tomamos eh, todos los días. Y el papel de los medios de comunicación no solamente es informar. Sino que también tenemos una parte de educación ambiental. Seguramente muchos de ustedes, y a mí me pasó también, en el colegio no nos enseñaron qué era el cambio climático. Y, y hay muchos aspectos que no hemos aprendido en la escuela, sino que bueno, pues a través de charlas como esta, o porque nos hemos ido eh, informando eh, por nuestra cuenta, o leyendo libros, o o leyendo noticias y, 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 y siguiendo la información ambiental, pues hemos conocido eh, nuevas, nuevos desarrollos. ¿no? Entonces, cuando se les hace un, un test de actualidad y se les pregunta a los ciudadanos si conocen y saben y entienden esos términos ambientales, muchos es porque los han aprendido a través de medios de comunicación. Entonces, esa labor de educación ambiental que tenemos los periodistas ambientales yo creo que también es importante. Más en un momento en el que estamos viendo todos los días que pues a raíz de la crisis climática, a raíz de la crisis energética, el modelo de producción y consumo que hemos venido haciendo hasta ahora va a tener que cambiar, vamos a tener que cambiar nuestros hábitos, ya hemos hecho una parte de ellos, pero vamos a tener que, que asumir otros cambios. Los cambios cuestan y los cambios, eh, si no se entienden, no se van a poder hacer. Entonces, yo creo que los medios de comunicación tenemos esa responsabilidad de explicar cuál es la situación y bueno, pues dar alternativas que, que son reales y son, se pueden llevar a cabo. El periodismo ambiental tiene a, a qué nos dedicamos y a qué a que, a, que es, que es lo que hacemos los periodistas ambientales. Bueno, pues nos ocupamos de los temas relacionados con biodiversidad y sobre todo de las interacciones de los seres vivos con su entorno. Nosotros no hablamos exclusivamente del, del lince ibérico, del urogallo. Sino que intentamos ponerlo en su contexto, porque es importante que esas especies tan emblemáticas se conserven, se cuiden, ¿no? qué nos aportan y qué relaciones tienen con el entorno. Eh, también hay que tener en cuenta los impactos de las actividades humanas y de los seres humanos en esas especies y mutuo. ¿no? Si, si tenemos esos espacios naturales protegidos, seguramente nos servirán. Y nos, nos cuidarán también a nosotros, nos protegerán. Y un compañero que es profesor de la Universidad de Sevilla, Rogelio Fernández, añadió en la definición de periodismo ambiental la finalidad de conseguir la sostenibilidad ¿no? o sustentabilidad. Porque al final, yo creo que desde el periodismo tenemos también una finalidad, que es eh, concienciar. Para los periodistas no solo hay una parte que es informar, sino también crear una conciencia. La parte nuestra es crear una conciencia ambiental. Yo creo que a raíz de las informaciones, pues vamos teniendo cada vez más nociones del de en el mundo en el que vivimos. ¿no? La comunicación ambiental, además de los medios de comunicación, eh, los periódicos, revistas, las radios, las televisiones, las agencias y medios digitales también nos llega eh, a través del humor gráfico. esas viñetas que todos los días nos hacen detenernos y reflexionar y pararnos un momento y decir, Joder, pues es verdad, esto. sigues, eh, te detienes un momento en las páginas de, del periódico y, y ya no las pasas con tanta, con tanta rapidez. no es como un impacto y, y, y te hace, pues, pensarlo dos veces, no? La publicidad también hace comunicación ambiental. Lo que pasa que últimamente hacen bastante greenwashing, supongo que han oído esta palabra, es el lavado de imagen o intentar vender productos, porque ahora lo eco o lo ecológico pues, pues vende mejor. ¿no? Eh, en eso yo creo que tenemos que ser bastante críticos como consumidores ¿no? y, y ver que no todo lo que se llame eco tiene que ser ecológico, no todo lo que se llame bio es sostenible o medioambientalmente sostenible. Entonces, bueno, pues dentro de la publicidad eh, hay bastantes variantes. Hay una parte que, por ejemplo, la publicidad institucional es muy necesaria en caso de, de necesidad, si ahora, por ejemplo, estamos en una época de sequía. Son muy eficaces las campañas de, de ahorro de agua y además con, con, con unas buenas pautas y con, con campañas muy bien hechas se consigue una efectividad muy buena, o sea que de todo hay en el mundo de la publicidad. Para la, los jóvenes que están dejando de leer los periódicos y que nos preocupa especialmente a los periodistas, pues ahora los videojuegos incluyen también eh, un apartado de cambio climático. Están empezando a hacer desarrollos eh, sobre, bueno, pues lo que les gusta es cómo sería el mundo o a qué retos me tengo que enfrentar eh, si planteo esta serie de, de, de peligros o de advertencias. ¿no? ¿Cómo construir, por ejemplo, una ciudad más climáticamente sostenible? y yo creo que es una forma muy buena de entrar en el mundo de los chavales para que ellos bueno, pues vayan teniendo nociones de, del mundo que, que vamos a vivir Las campañas institucionales como les comentaba que pueden ser bastante efectivas los blogs eh, hay muchos compañeros periodistas que tienen también sus propios blogs de, de información ambiental ahí sí que bueno, pues les aconsejaría que que sí que se informaran quiénes son los que escriben y que, y que, bueno, pues que busquen los que más, más les gusten y más les, les puedan atraer de los temas que tocan. Y, y hay cosas bastante interesantes. Y luego en otro ámbito, que a lo mejor mmm, no estamos tan predispuestos a recibir información ambiental, ¿no? como cuando nos sentamos a leer el periódico o estamos viendo un documental en la tele o un, un telediario. Son las películas y documentales, ¿no? en, un, en un contexto de ocio en el que, bueno, pues estamos mmm, en otra actitud, ¿no? Más distendida, sí es importante que haya eh, una comunicación ambiental porque hay ciertos aspectos que, que se pueden tratar de, desde, el, desde ese ámbito un poco más lúdico, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, si en una película de repente a alguien se le ocurre tirar una colilla al suelo, pues yo creo que todos saltaríamos de la butaca y diríamos, qué barbaridad esto que ha hecho no, no puede ser, ¿no? Bueno, pues con esos gestos, yo creo que, que el mundo del cine y de los documentales eh, bueno, pues pueden llegar. Aparte de tocar temas mucho más en profundidad y, y mucho más de actualidad como. Luego tenemos un, un cineforum con, con el documental de Salvajes sobre el tema del lobo, que, que es muy interesante. Yo creo que el cine se está, se está implicando mucho en, en los retos ambientales que tenemos ahora. Y el arte yo creo que es fundamental. ¿no? Eh, en bueno, toda la historia del arte ha habido eh, artistas, pintores, escultores, arquitectos que se han inspirado en la naturaleza ¿no? para, para, para poner... Eh, sus obras y para realizarlas. Y yo creo que ahora también le están dando pues, pues como una vuelta de tuerca ¿no? y están bien porque utilizan materiales reciclados o bien porque bueno, pues están denunciando también ese deterioro ambiental que, que tiene el planeta. Y como ejemplo de humor gráfico, me gusta mucho esta viñeta de, del roto que publicó durante el confinamiento. ¿No? Porque es un titular que a mí me parece que, que resume perfectamente lo que, lo que vivimos. ¿no? ¿Cómo vamos a estar sanos en un planeta enfermo? Bueno, pues, pues eso cuando nos lo dijeron en, en abril de 2020, bueno, pues yo creo que, que muchos, eh, bueno, pues efectivamente nos dimos cuenta de hasta dónde habíamos conseguido eh, poner al límite los, los recursos naturales. Bueno. El cambio climático y el coronavirus eh, son dos emergencias que, que tenemos, eh, bueno, iba a decir sobre la mesa, que, que estamos viviendo en primera persona, que tienen mucho en común y algunas diferencias, y por eso quizás la percepción es, es un poco diferente. Vamos a empezar por las diferencias el corto y medio plazo del, del impacto. Eh, el coronavirus nos ha venido como un jarro de agua fría ¿no? que nos cayó y nos paralizó. Ese miedo que teníamos nos hizo encerrarnos en casa y, y, y fue un impacto directo, ¿no? a muy corto plazo. Pero el cambio climático hasta ahora, o por lo menos hasta este verano, no lo veíamos como algo que fuéramos a sufrir en carne propia y de modo inmediato, ¿no? Eh, yo creo que bueno, pues era unos efectos paulatinos, poco a poco ya vendrían. Las olas de calor más intensas, más frecuentes, la sequía, eh, las lluvias torrenciales, bueno, pues ya llegarían, pero yo creo que bueno, pues ese medio plazo cada vez se acortan más los tiempos y, y, los, y los vamos a, a ver. La mortalidad cercana, ¿no? eh, Yo creo que si algo nos asustó era que. Bueno, que nos pudieran pasar a nosotros, ¿no? que nos pudiéramos eh, morir y que, y que pudieran fallecer nuestros seres queridos. ¿no? Eso es lo que en el coronavirus nos pareció que nos podía pasar, que, que era algo real, que estábamos viendo personas a nuestro alrededor que, que les pasaba. Pero con el cambio climático no es así. Asociar una muerte a cambio climático es más complicado, aunque ahora ya está empezando a haber estudios epidemiológicos sobre los impactos reales. Cuando vemos que durante una ola de calor fallece una persona es complicado achacarlo al cambio climático. Hay muchos factores asociados, ¿no? Tiene unas enfermedades asociadas y, además, la ola de calor. ¿no? Eh, por lluvias torrenciales nos queda un poco lejos. ¿no? Ahora, por ejemplo, en Pakistán, las inundaciones que están sufriendo pues, van mil muertos pero es que nos pilla lejos, o sea, no nos está tocando en la puerta de nuestra casa, que es lo que nos pasó con el coronavirus, para verlo realmente de cerca. ¿no? Y porque el tratamiento para el cambio climático por ahora no existe, no hay una fórmula que nos digan, si haces A más A, lo tenemos solucionado y vamos a conseguirlo. En eso el coronavirus tuvimos más suerte, tuvimos un desarrollo de unas vacunas, afortunadamente teníamos unos investigadores y unos científicos que se pusieron a trabajar y tuvimos unas vacunas con las que, bueno, pues eh, gracias a eso estamos hoy celebrando estas jornadas. Bueno, pues con el cambio climático ya nos gustaría tener una vacuna así de clara, pero sí tiene muchas, muchas similitudes. ¿no? Una de ellas es que es global y desigual. Eh, el coronavirus, aunque nos afectó, no nos afectó a todos por igual y no todos tuvimos el mismo acceso a las vacunas. Seguramente, si viviéramos en un país de África, eh, no lo tendríamos tan fácil, ¿no? Aunque es global, tuvo un impacto en todo el planeta, pero es muy desigual. Y el cambio climático es así, es global, nos va a afectar a todos. Antes, bueno, nos daba la sensación de que nos pillaba un poco más lejos porque no, no estaba tan cerca, pero es muy desigual. Nosotros ahora estamos en una sala muy confortables. Eh, en nuestra casa tenemos calefacción, tenemos acceso a, a uno a aire acondicionado, a unos recursos alimentarios, a unas condiciones que nos permiten afrontar el cambio climático en mejores condiciones que, que en otras situaciones. ¿no? Entonces siempre va a haber eh, personas más vulnerables, países más vulnerables. Por eso es, es muy desigual los impactos. Y el origen es común. El origen somos nosotros. Igual que en el coronavirus eh, fue una degradación ambiental, una zoonosis que salta de, de animales a, a personas, pues en el cambio climático es igual. Eh, son nuestras actividades, nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, la quema de combustibles fósiles. Y eso ha hecho que, bueno, pues que la degradación ambiental llegue a un momento en que, en que consigamos algo que no habíamos conseguido nunca, que es alterar el clima. ¿no? Y, y tienen un, un origen similar. Y las soluciones también pueden ser similares, porque aunque no existe el tratamiento, como en el caso de las vacunas, sí existe la capacidad que tenemos nosotros de cambiar. Eh, si hemos venido hasta aquí y sabemos lo que lo ha provocado también podemos detenerlo y un poco revertirlo ¿no? y amortiguar los, los efectos no mitigarlos. y están interrelacionados porque en un escenario de cambio climático las zoonosis serán más frecuentes. si ponemos Además del estrés de degradación ambiental y de deterioro de esos ecosistemas, si le añadimos más calor, más inundaciones, más efectos meteorológicos adversos en un ecosistema ya degradado, pues esos animales y esas plantas van a estar más estresados y en condiciones de desarrollar más enfermedades. Y hemos visto que nos pueden saltar. No vivimos aislados, no vivimos en una burbuja, ¿no? Y otra de las similitudes que, que nos afectan especialmente a los periodistas fueron otra de las la tercera pandemia que sufrimos nosotros fue los bulos y las noticias falsas. ¿no? Eh, desgraciadamente, eh, cuando hay una crisis sanitaria que se desconoce y que todavía eh, bueno, pues queda mucho análisis científico por hacer, bueno, pues surgen eh, informaciones interesadas porque sí, o por desconocimiento, y se empiezan bueno, pues a difundir noticias falsas y, y, y bulos y manipulaciones. Y nos toca a los periodistas, además de contrastar información, como, como hacemos habitualmente, verificar esos datos. ¿no? Y en las redacciones pues, se han creado equipos de verificadores de datos. Tenemos compañeros que se dedican a verificar esas cifras, a verificar esas declaraciones, a verificar que lo que sale por la boca de, de determinados eh, expertos políticos, portavoces, pues es cierto y hay que comunicarlo con rigor. Entonces, bueno, pues tenemos además esa, esa doble tarea. ¿Cuál fue nuestro papel eh, en la crisis del coronavirus y en las crisis sanitarias de los diferentes periodistas especializados? Bueno, pues por los periodistas de salud se encargaron más de contarnos. Eh, todo el desarrollo de, de las vacunas y de la situación de los hospitales y, y de la prevención, los científicos de los desarrollos de las vacunas, cómo iban evolucionando y cómo, cómo se iban, cada una de ellas cómo iban a actuar. Y los periodistas ambientales, pues nos tocó explicar cuál fue el origen y cuáles eran las soluciones que podíamos eh, tener, ¿no? por qué habíamos llegado hasta ahí y cuáles son... Eh, bueno, pues un poco los pasos que deberíamos cambiar para que no se repitan, porque zoonosis ha habido a lo largo de, de la historia un montón. Eh, bueno, pues hemos tenido gripe aviar, la fiebre del Nilo, un montón de, de virus asociados a animales, pero que no pasaban la barrera a los humanos, no teníamos esa, ese peligro. Pero ahora, bueno, pues esas variantes eh, sí pueden saltar. Entonces, bueno, pues cuáles son las posibles soluciones, ¿no? y eso es bueno, pues mantener unos ecosistemas saludables y no someter al medio ambiente a mayor estrés y a mayor fragmentación de la que ya ha habido. A los científicos con los que hemos hablado a lo largo de estos eh, años siempre nos recuerdan que nuestra salud depende de la salud del planeta y, y es así, ¿no? Eh, bueno, los, los estudios que se publicaban decían eso, que el, más del 70% de las infecciones emergentes de los últimos 40 años han sido zoonosis. Afortunadamente no pasaban al ser humano, pero bueno, pues estamos viendo que cada vez hay, hay variantes nuevas y, y sí, sí pueden pasar. Y los que nos teníamos que plantear una vez que. Eh, Parece ser que bueno, pues la crisis del coronavirus está ahora un poco más controlada y con muchos menos contagios y podemos disfrutar de jornadas como esta y volvernos a, a ver eh, cara a cara y sentarnos. ¿Es vuelta a qué normalidad? Si es que antes vivíamos en la normalidad, si es que considerábamos normal eh, bueno, pues explotar los recursos naturales y vivir a costa del planeta. Yo creo que esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer cuando nos levantemos por la mañana, si esa es la normalidad o vamos a construir juntos otra normalidad. Bueno, cuando salimos del confinamiento, yo creo que los parques fueron como nuestra isla y nuestra, nuestro espacio de, de distensión y un poco de... No, no quería decir salvación, pero un poco así, ¿no? donde nos sentíamos un poco más a gusto. ¿no? Bueno, pues se ha visto que disminuye la mortalidad. Eh, en estudios epidemiológicos hechos calle a calle, cuando en un barrio hay un espacio verde, se ve que hay menos ruido, que hay más tranquilidad, que además eh, se respira un aire más limpio, no hay la sensación de estrés por el ruido de los coches, por el tráfico, bueno, pues todo eso influye en nuestra salud. Hay menos diabetes, más, menos enfermedades cardiovasculares, menos enfermedades eh, renales, hepáticas, incluso se han visto que los ingresos hospitalarios disminuyen y es que los espacios verdes y ustedes yo creo que, que viven en una ciudad que, que puede presumir de, de tenerlos eh, disminuyen la mortalidad. Por lo tanto, esa naturaleza nos está cuidando y nos está dando esa salud. Bueno, eh, cuando nos dicen que es un gasto, ¿no? que tenemos que, que gastarnos el dinero, gastar más en tal, pues no lo veamos como eso, ¿no? veámoslo como una inversión. Veamos como que eso nos da más bienestar, más salud mental, más tranquilidad. Y al final, bueno, pues si reducimos la factura hospitalaria, vamos a ganar en calidad de vida todos nosotros, ¿no? Eh, uno de los científicos nos decía que el mejor hospital es la naturaleza. Entonces, bueno, pues yo creo que, que en eso podemos, podemos mejorar. Biodiversidad, cambio climático y salud para mí son los tres temas esenciales que vamos a tener eh, a lo largo del siglo XXI y que están interrelacionados. Ha llegado el momento de que el cambio climático lo relacionemos con la salud de las personas. Y yo creo que ahí vamos a ver muy claramente cómo no es algo que le pasa a los osos polares, esa imagen que durante muchos años hemos publicado en los medios de comunicación, sino que es algo que lo tenemos muy cerquita. Hemos alterado los ecosistemas, hemos alterado la, con la agricultura, la ganadería, la minería, eh, la pesca. Hemos visto que esos paisajes han cambiado gracias a... o... o por las actividades humanas, pero hasta el siglo XX no habíamos alterado el clima. El problema que tenemos es que eso no se ve. ¿no? Cuando nosotros eh, vemos unos campos labrados o vemos el corte de una montaña porque hay una explotación minera, lo vemos claramente, pero el cambio climático no se ve. ¿no? Entonces, para los periodistas ambientales ese es un reto mayor, porque eso que no se ve parece que no existe. Bueno, esta frase de Arari a mí me gusta mucho porque implica que el ser humano tiene capacidad de empatía, ¿no? Es el único capaz de cooperar de formas muy flexibles con un número incontable de extraños, ¿no? Y eso explica, bueno, pues nuestro dominio del planeta, ¿no? eh, Pero sentimos empatía. Seguramente muchos de ustedes cuando ven un documental del Amazonas, aunque no lo conozcan, pues sí, si en empatía y les gusta y lo disfrutan y les parece algo que, que hay que conservar ¿no? y que hay que cuidar y que, que siga siendo. Y se nos ponen los pelos de punta cuando vemos bueno, pues las talas o, o la contaminación de, de, del río Amazonas, por ejemplo. Bueno, pues igual que hemos conseguido transformar el planeta y hemos conseguido alterar eso, esos ecosistemas y somos capaces de contaminar, yo creo que lo hemos demostrado y lo hemos hecho bastante bien. Bueno, pues también somos capaces de descontaminar. ¿no? Yo creo que, que también podemos aprender a eso y podemos empezar a hacer, a hacer lo contrario. Por eso desde el periodismo ambiental nos gusta eh, una nueva vertiente que es el periodismo en positivo, no tanto el periodismo de catástrofes que nos ha, nos ha tocado contar muchas y, y siempre se nos asocia con catástrofes ambientales que lamentablemente hemos tenido que contar. Pero yo creo que ahora es el momento de informar en positivo, porque hay iniciativas muy buenas, muy valiosas y replicables a lo largo del planeta. ¿no? Y que además pueden dar idea a cómo se pueden hacer las cosas de otra forma. Eh, a mí me gusta mucho cuando mi abuela me contaba que en casa no se tiraba nada ¿no? y se aprovechaba todo. Bueno, pues igual que guardamos las sobras de comida del día anterior para hacer al día siguiente. Eh, pues no sé, una ropa vieja o cualquier otro plato que, que tengamos. Igual que no se tiraban unos pantalones porque se remendaban. Bueno, pues podemos aprender de muchas iniciativas y podemos bueno, pues empezar a, a valorar muchas cosas y a, y a replicarlas. Pero tenemos dos retos para poder hacer eso. ¿no? Hemos asumido acciones muy concretas que hemos asociado ¿no? cuando a, a los ciudadanos nos preguntan. ¿Usted qué hace por el medio ambiente o qué acciones considera que hace en su vida diaria? Bueno, pues apagamos las luces cuando salimos de una habitación. Llevamos ahora la bolsa ¿no? cuando nos vamos al mercado. Bueno, pues o llevamos el carro o llevamos una bolsa. Ya cada vez se ven menos bolsas de, de plástico. Separamos, reciclamos, estamos menos tiempo en la ducha, ¿no? cerramos el grifo cuando nos lavamos los dientes, todas estas cosas que, que además a los niños les enseñamos en los, en los colegios. Pero en los temas de cambio climático seguimos siendo víctimas, nos seguimos viendo como somos víctimas. Vaya que tenemos una ola de calor, vaya que nos vienen ahora unas lluvias torrenciales, nos ha tocado esto. Bueno, vamos a intentar darle la vuelta, vamos a ver cómo podemos ser agentes de cambio. ¿no? Si conseguimos, entre todos, descontaminar y empezar a hacer las cosas de forma diferente, pues a lo mejor conseguimos que, que esto... Pues funcione de otra forma, ¿no? Y no recrearnos en el catastrofismo o en el victimismo de eso. Y porque además prestamos excesiva atención al presente. Nos importa mucho lo que pasa ahora y sin mirar a largo plazo. Ahí los periodistas tenemos bastante culpa porque es como la inmediatez, la rapidez, lo que se cuenta ahora y luego ya ahí se queda, ¿no? Este verano. Bueno, pues hemos tenido, desgraciadamente, muchos incendios forestales. Bueno, pues yo estoy empeñada en contar siempre lo que pasa en octubre con esos, con esos espacios naturales. Bueno, pues no solo hay que hablar de incendios en verano, no solamente los incendios interesan en agosto cuando se quema, sino qué pasa después, qué estamos haciendo para recuperar esos bosques. Bueno, pues todas esas iniciativas yo creo que hay que empezar a, a contarlas y a, y a darles ese valor. ¿no? Y luego hay algo que nos cuesta mucho y es salir de nuestra burbuja informativa muchas veces. ¿no? Siempre tendemos a, a escuchar eh, pues nuestro programa de radio, nuestro programa de televisión o, o ver los mismos, los mismos periódicos. Y cuando hablamos de comunicación ambiental, a nosotros nos cuesta mucho abrir el abanico y abrir el, el círculo ¿no? y salir de esa, de esa burbuja informativa. Bueno, el cambio climático no es algo nuevo, no es algo que haya aparecido este verano, sino que hace 110 años, en un periódico de Nueva Zelanda, y en otros seguramente, pero bueno, he traído este recorte para ponérselo como un ejemplo, se publicaba este breve que iba adentro y que ya nos decía que efectivamente la quema de, de carbón podía alterar el clima. ¿no? Lo único que no estuvo muy acertado es que, como ven en el último frase, pone que los efectos tendrían lugar. En los próximos siglos. Era algo que se sabía, se sabía. De hecho, los primeros estudios científicos sobre cambio climático los hicieron las petroleras, los encargaron para ver qué pasaba ¿no? con sus actividades, qué pasaba si quemamos combustibles fósiles. Bueno, pues pasa lo que está pasando. Lo que pasa es que no se valoró lo suficiente la rapidez y la capacidad de contaminación que estábamos teniendo. Y en vez de en unos siglos, pues ha pasado en un siglo. Y hemos pasado de eso a. que me lo salto. Este, este verano, la portada del, del suplemento del Diario Vasco, del XL semanal, traía un reportaje eh, sobre lo que nos afecta al cambio climático y es traerlo a nuestra propia casa, a la alimentación. Eh, los tomates, la lechuga, ¿dónde se van a poder cultivar? ¿Cómo les está afectando ya? Seguramente han hoy, han, habrán leído o habrán, han visto reportajes sobre eh, el vino, cuan, cómo afecta a la fermentación de la uva, cómo afecta a los cultivos de, de las frutas, a qué nos sabe el cambio climático. Bueno, pues es un reportaje en portada, que seguramente hace cinco años era impensable, que podíamos relacionar el cambio climático con lo, nuestra cesta de la compra, ¿no? cuando vayamos al mercado. Y es un ejemplo muy bueno porque nos afecta en nuestras decisiones diarias de compra. ¿no? A lo mejor pues, los alimentos de proximidad que vemos en el mercado pues, van a verse alterados o van a tener que cambiar los lugares de cultivo. ¿no? Bueno, el cambio climático, ¿cómo podemos comunicarlo? ¿Cómo podemos llegar... Para que, para que nos entiendan y para que además se, se valore la importancia que tiene. Primero, la frecuencia. Eh, hace 20 años, cuando a, a mí me tocó cubrir la, una cumbre de cambio climático que se celebran todos los años eh, de Naciones Unidas, pues solo se podía hablar de cambio climático una semana al año. Era la semana en la que los políticos de cada país los presidentes o los, o los responsables de medio ambiente de cada uno de los países se reunían y se ponían bueno, pues de acuerdo en algunas acciones. Una semana al año dábamos noticias, pero el resto del año nada, salvo que hubiera un informe científico o la Organización Meteorológica Mundial hiciera publicar algunos datos. Pero prácticamente no había un seguimiento. Ahora lo que estamos viendo es que casi todos los días... O día sí, día no, día sí, día no, tenemos presencia en los medios, ¿no? Temas de cambio climático. Eso ha llevado a que traspasemos eh, el umbral de la información y empecemos a hablar de eso en nuestras comidas familiares, con amigos, fuera del ámbito exclusivamente de la información. No sé si se les ha pasado, pero bueno, yo antes solo hablaba de cambio climático con mis compañeros o de profesión, pero ahora. Bueno, pues empieza a haber conversaciones personales fuera de, de ese ámbito profesional. ¿no? Y eso influye en las decisiones de compra, por eso les traía el reportaje anterior. Porque ahora, pues, no, es que he ido al mercado y me han dicho que, claro, no es temporada ahora de ciruela, se ha retrasado una semana o se ha adelantado porque hay menos lluvias o hace más calor y han tenido que recoger antes o han tenido que esperar. ¿no? Bueno, pues eso empieza a formar parte de nuestras conversaciones diarias. La información cercana. ¿no? Muchas veces eh, ilustrábamos las, las informaciones de cambio climático eh, con osos polares. ¿no? Yo cuando mandaba las crónicas desde donde fuera la reunión de, del panel intergubernamental de la ONU, pues claro, poner una foto. Allí los señores, cada uno sentado en su, en su banco y hablando con un micrófono, pues la verdad es que no es muy atractivo para un periódico. Entonces, los editores pues decían, bueno, pues venga, osos polares. Entonces, todas las noticias iban con osos polares. Bueno, pues eso yo creo que nos alejaba un poco de la realidad. Eh, estaba bien, eran fotos muy bonitas, nos pueden conmover y nos pueden eh, remover un poco, pero tiene la contraprestación de que nos aleja. No es un problema de los osos polares, que también lo es, sino que tenemos protagonistas en nuestro entorno. Y eso es, hablando con los agricultores, por ejemplo, si han tenido que recoger antes la cosecha o no pueden plantar porque no tienen agua, bueno, pues eso es acercar los temas de, de cambio climático a nuestro entorno más cercano. Y la información especializada. Para mí es fundamental que en las redacciones haya periodistas especializados, que sepan las fuentes a las que tienen que recurrir, que tengan eh, esos datos, que tengan claramente eh, identificados a quién se le puede dar voz y a quién no, y no caer en, en debates que, que, bueno, que a día de hoy tampoco merecen mucho la pena, sino más en un periodismo de, de soluciones y un periodismo más constructivo. Y la transversalidad de los temas. El cambio climático no es, no es exclusivamente eh, algo de la sección de, de medio ambiente o de ciencia, sino que tiene que estar presente en economía, en deportes, en cultura, en internacional. En los, bueno, a los alumnos de, de la facultad, a mí me gusta ponerles como ejemplo que una noticia de cambio climático es un partido de fútbol. Cuando hay un partido, por ejemplo, entre la Real y el Atleti de Bilbao, nos tenemos que plantear primero cómo llegamos ¿no? a, al estadio. Es un tema de movilidad. Tenemos miles de aficionados que van a ir al mismo punto en, en un momento muy concreto. Bueno, pues cómo nos desplazamos. Cada uno vamos a coger nuestro coche, o vamos a ir en bici, o vamos a ir andando, o tenemos un refuerzo de transporte público. Es un tema de energía. Bueno, vamos a tener un estadio, ¿cómo se va a iluminar? si vamos a necesitar eh, poner, contratar más potencia o cómo, qué tipo de energía está utilizando. Es un tema de, de residuos. Todo el mundo a lo mejor va a querer consumir una bebida o unas patatas o lo que sea, bueno, pues todo eso luego tiene que tener un tratamiento adecuado, no, no vamos a, a tirarlo donde nos parezca. El césped sobre el que se va a jugar, no sabemos si es césped artificial hecho, por ejemplo, con reciclado de, de neumáticos, o es un césped natural ¿no? que ha habido que regar con un consumo de agua, o cómo se hace, si es con agua regenerada, con agua reciclada. Bueno, pues todos esos temas se pueden sacar de un, de un partido de fútbol. Y son temas que en nuestra vida diaria también, también nos podemos plantear, ¿no? cuando nos levantamos por la mañana y nos damos una ducha, bueno, pues de dónde viene ese agua o vamos a la cocina a prepararnos el desayuno y, y bueno pues ponemos la cafetera o la tostadora bueno pues esa energía de dónde viene o esos alimentos que hemos comprado de dónde viene, o nos vamos a vestir la ropa de, de dónde procede, cuáles son las materias primas, y cuando salimos de casa para ir a la oficina, para ir a, a este palacio de, de congresos, por ejemplo, si hemos venido andando en, en bici eh, como hemos venido. Bueno, pues temas de movilidad. Bueno, pues todas esas acciones en nuestra vida cotidiana son temas ambientales. Por eso no me gusta que, que nos reduzcan exclusivamente a la sección de medio ambiente, sino que ampliemos un poco el foco y miremos en otras secciones eh, también temas relacionados. Al final yo creo que también buscamos un poco mover conciencias. ¿no? Nos gusta que nos planteemos la situación, que, que no leamos y nos quedemos igual, que no pasemos la página y digamos, bueno, pues otro tema más. No, bueno, pues a lo mejor hay que darle una vuelta. Por eso les comentaba lo del de periodismo en positivo. Y me gusta mucho eso de lo de destacar el bien de lo que no se nota, ¿no? las bondades invisibles. Hay muchos proyectos y mucha gente trabajando en, en proyectos preciosos y no son portada de periódicos, pero deberían serlo. ¿no? Eh, cuando después de un incendio alguien vuelve a su pueblo y recupera esas actividades para que no vuelva a haber otro incendio o decide montar eh, bueno, pues cualquier actividad para ayudar a regenerar esos bosques, pues son noticias que deberían ser portadas, no solamente el incendio en sí, sino otras, otras actividades que vienen después. ¿no? Bueno, ¿y las redes sociales cómo las vemos desde el periodismo ambiental? ¿Qué, qué nos, qué nos, qué, qué nos mueven? <laughs> bueno, pues tienen una serie de ventajas ¿no? para, para poder difundir la información ambiental. Uno es ampliar el público, ¿no? salir de nuestra burbuja. Porque seguramente si nosotros eh, bueno, pues compramos todos los días un periódico y nos gusta leer esa sección, bueno, pues ya estamos ahí y, y no nos van a sacar de ahí. O tenemos nuestro programa de radio favorito y, y lo tenemos ahí. Pero en redes sociales podemos encontrar otra serie de, de informaciones o otra serie de de blogs o de, de noticias que, que nos llamen la atención. ¿no? Entonces, aparentemente, a lo mejor un tema de información ambiental no nos va a interesar, pero bueno, se puede enganchar con, con otra serie de, de público y, y es interesante. Y luego, porque también buscamos un poco emocionar. ¿no? Hay historias muy bonitas que, que, bueno, que emocionan y que, y que son... Son bonitas de escribir, bonitas de contar y bonitas de, de leer. ¿no? Eh, ahora en el asombrario yo tengo una sección mensual que es de razas autóctonas en peligro de extinción, razas ganaderas. Y hay historias preciosas de gente que está recuperando sus razas ganaderas porque son las que mejor se se aclimatan, nunca mejor dicho, las que viven en determinadas zonas, conservan biodiversidad y además bueno, pues cumplen una función en la ganadería. ¿no? Y, y bueno, pues me he encontrado historias preciosas. ¿no? Escribí una de, de los Calcherri, del, del cerdo de aquí, y, y la verdad es que eran historias muy bonitas. Bueno, pues de, detrás de esas historias que son de medio ambiente, hay personas y hay, y hay gente que está haciendo un trabajo... Pues, que es invisible, aparentemente, y está conservando la biodiversidad. ¿no? Bueno, pues eso, no nos tenemos que ir muy lejos y, y lo tenemos muy cerquita de aquí. Y luego, en las redes sociales también es importante contar con el apoyo de bueno, pues, instituciones o embajadores o personalidades, ¿no? A mí no me gusta eso de influencer, prefiero un buen científico y alguien que, que dé unos datos o que avale con, con unos estudios eh, lo, que, lo que se diga. ¿no? Y, y eso puede darle un, un respaldo, sobre todo para contrarrestar los bulos. Porque a veces en, en redes sociales, aunque uno no quiera, bueno, pues, pues puede surgir un debate que puede ser interesante, pero bueno, puede derivar por 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 temas que, que no tienen nada que ver. ¿no? Entonces, está bien que, que haya científicos y que haya eh, investigadores que se impliquen y que intenten hacer comuni eh, comunicación ambiental y, y con datos. ¿no? Y luego contar con verificadores. Eso ahora bueno, conocerán seguramente algunos medios que han salido como Maldita Ciencia. Eh, que, que, se trata, que tratan precisamente de verificar datos. ¿no? Y bueno, pues cada vez que sale un bulo con, con los temas de las vacunas tuvieron mucho trabajo y bueno, pues intentan eh, con argumentos científicos y con, con fuertes solventes, aportar datos y, y responder a, a todos los, los bulos que pueda haber. Los riesgos de entrar en redes sociales pues esos son la desinformación y los bulos. Y que muchas veces no sabes ni siquiera con quién estás debatiendo o quién te responde, ¿no? Tú, tú citas tus fuentes en un artículo y, y bueno, puedes tener los trolls, ¿no? Que, bueno, pues son automáticos y son eh, difundo, difusores de, de bulos y, y la verdad es que, bueno, es un poco estéril entrar en, en debate con eso porque no, no se llega a nada, ¿no? Y muchas veces no se sabe la fuente, ¿no? Hay veces que se publican datos y no se sabe de dónde se viene, de dónde sale, ni, ni qué informe o qué estudio científico eh, lo avala, con lo cual pues no yo creo que es un poco estéril debatir eso porque no, no tiene razón de ser. ¿no? Luego, muchas veces en redes sociales eh, predominan las noticias más alarmistas, más catastrofistas, como intentar llamar la atención así todo lo malo, todo lo negro, y eso pues, nos puede llevar a una cierta frustración. ¿no? no sé si han hablado de la ecofatiga ahora, por ejemplo. Bueno, pues eh, cuando uno recibe muchas noticias negativas o le están diciendo que el cambio climático es un horror, que no podemos hacer nada, que es un problema tan global, tan mayúsculo, que tal, pues nos puede crear cierta frustración y eso te lleva a la inacción, a ¿no? decir, bueno, pues total, esto para qué. No? Bueno, pues yo creo que eso no, no tiene ningún sentido ¿no? eh, y por eso preferimos. Bueno, pues lo del periodismo en positivo y constructivo, y contar otra serie de iniciativas que, que tienen mucho, mucho más valor. Y en redes sociales, yo creo que no hay que entrar en discusiones y conflictos porque bueno, muchas veces no sabes ni con quién estás debatiendo o quién te está respondiendo, con lo cual hay veces que bueno, pues se entra en, 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 unos, en unas discusiones que, que no llevan a ningún lado. Y luego, bueno, pues hay polarizaciones, hay gente que ya de repente está con una posición o no se va a alterar y además, bueno, pues es, es muy beligerante con esos temas y eh, supongo que, que todos lo habrán visto con, con algunos temas de actualidad y, y ahí pues no tiene mucho sentido entrar en eso. Eh, les recomiendo un libro que se llama La comunicación del cambio climático, una herramienta... Ante el gran desafío, y en el capítulo que escriben los profesores Bienvenido León y María El Carmen Erviti, hablan de, de cómo comunicar en, en redes sociales, por si les interesa. Bueno, vamos a pasar a, a las conclusiones. Eh, ¿Por qué somos importantes los periodistas especializados? ¿No? Yo creo que a todos cuando nos gusta, a todos nos gusta cuando abrimos el periódico encontrarnos informaciones bien escritas, rigurosas, contrastadas, que nos cuenten eh, bueno, pues, eh, de forma rigurosa lo que ha sucedido. ¿no? Bueno, pues yo creo que para eso se necesitan periodistas especializados, porque igual que yo no podría escribir sobre temas económicos, pues un compañero de economía seguramente no podría escribir sobre temas ambientales. ¿no? Por eso es importante que, que cada uno defienda su especialización. Hay una creciente demanda de información ambiental. De un tiempo hasta esta parte han surgido secciones fijas en, en prensa escrita y en programas de radio y de televisión y cada vez eh, habrá más. Confío en, que, en que, que haya más. Porque además los ciudadanos nos gusta estar informados, ¿no? y porque además cuando vamos al mercado a hacer la compra, queremos contar con esa información, ¿no? queremos cada vez preguntamos más por el origen. ¿no? Antes a lo mejor eh, bueno, íbamos a la pescadería y. Sabemos que ahora es la campaña del, del bonito, pues comprábamos bonito. Bueno, pues ahora queremos saber cómo se pesca el bonito y se lo preguntamos al pescadero, ¿no? Entonces eh, cada vez nos gusta saber más y, y preguntamos. Y Yo creo que eso está muy bien, porque además las empresas también tienen que tomar decisiones informadas y cada vez con más criterio ambiental, porque los ciudadanos se lo vamos a demandar eh, y van a presumir de ello, seguramente. Lo estarán viendo en mucha publicidad, ¿no? que son empresas sostenibles ambientalmente. Bueno, pues cada vez se lo vamos a preguntar más. Ya no solamente vamos a comprar esos productos, sino que vamos a querer saber cuál es el origen, quién lo ha fabricado, de dónde viene, si viene de muy lejos, en qué transporte lo han traído. Cada vez yo creo que se va a ir demandando más información. Y porque además los gobiernos tienen que también adoptar medidas ambientales, ¿no? con, con decisiones informadas. Y seguramente, eh, el año que viene que tenemos elecciones, veremos en los programas electorales cada vez más temas ambientales, o espero que así sea. Luego lo de para mí es fundamental, lo de las noticias en positivo, ¿no? el periodismo de soluciones, yo creo que tenemos que darle un cambio, porque si no, cuando terminemos de leer un periódico, pues nos vamos a deprimir ¿no? de que todo está tan mal. Bueno, pues no todo está tan mal y hay muy buenas historias, muy buenas para contar. No nos gusta nada el periodismo de sucesos, contarlo como si no hubiera mañana. Un incendio forestal no es un suceso, no es exclusivamente un suceso. No tenemos que contarlo como que mañana ya no nos interesa. Yo creo que que contar las, las informaciones con más análisis ¿no? y, y, y explicar bien eh, todo ese contexto, no solamente la urgencia de contarlo y ser los, los primeros con un lenguaje accesible y riguroso. Yo creo que, como comentábamos antes, somos parte de la educación ambiental ¿no? y gracias también a, a, al periodismo aprendemos cosas ¿no? y, y contamos con un lenguaje, bueno, pues esperemos que, que mucho más rico también. Y esto parece de perogrullo, pero sin periodistas no hay periodismo. Y eh, hubo un momento en que parecía que el periodismo ciudadano iba a acabar con, con todos los medios de comunicación. Bueno, pues afortunadamente eh, los periodistas eh, seguimos existiendo, seguimos trabajando para que todos ustedes tengan información contrastada y, y rigurosa. Y que las redes sociales no son medios de comunicación, no sirven para transmitir esa información, son canales, pero se surten de los medios de comunicación, porque al final cuando uno pone eh, un enlace, no lo digo la mayor parte de las veces, pero en gran parte, remiten a medios de comunicación, a una información escrita por periodistas y, y además eh, bueno, pues, pues bien escrita. ¿no? Para mí son los tres temas fundamentales de este siglo y los tenemos que cada vez interrelacionar más. La biodiversidad no es un hecho aislado, no vivimos de espaldas a la naturaleza, sino que está interrelacionada con el cambio climático y con los temas de salud, y yo creo que cada vez lo, lo vamos a, a ver más. Y les pongo esto de informar, formar y entretener, porque el periodismo consiste en eso, yo creo. Informar porque damos noticias, nos gusta conocer a todos las novedades, lo nuevo, por eso es noticia. Formar porque a todos nos gusta aprender. Cuando leemos un artículo, pues mira, no sabía que existía esto no sabía esta especie, no sabía esta situación o, o desconocía esta iniciativa, ¿no? Nos gusta aprender y entretener en el buen sentido, en el buen sentido de un texto bien escrito, porque si no enganchamos al lector en el primer párrafo, no vamos a conseguir que llegue al último. Y en eso consiste entretener, en que nos lo cuenten bien, que nos lo cuenten bien hilado, con buenos ejemplos y que nos mueva un poco, ¿no? Y sobre todo para los periodistas lo que nunca tenemos es que perder esa curiosidad. ¿no? Yo creo que a todos nos pica el conocer algo nuevo y, y ser curiosos. ¿no? Contar el mundo en el que vivimos y en el mundo en que disfrutamos. Muchísimas gracias por, por su atención y, y si quieren pues, abrimos un, un turno de preguntas. Gracias por la charla. Mira, al comenzar la, la conferencia has dicho que hace diez años no hablábamos de estos temas de ecología. Yo ya llevo más años que tú en el planeta y ya te puedo decir que sí. Hablábamos de ecología, hablábamos de feminismo, pero también en el feminismo han tenido que pasar mil mujeres, más de mil mujeres muertas para empezar a aceptar que, que algo está pasando con las mujeres y que vamos a decir no ya. Eh, también hablábamos de, de armas, de fábricas de armas. Hoy se están a tope, se están consumiendo muchísimas armas. Los presupuestos generales van a aumentar y mira qué bien vamos, ¿no? eh, Esta semana he oído en la radio eh, una noticia. Era un periodista y era profesor de FP y decía hacía una denuncia de los campos de golf, sobre todo los que hay en Andalucía. Dice vienen los extranjeros. A nuestros campos de golf. Lo regamos con agua. Ahora se está diciendo de que se va a desalinizar el agua y desalinizar el agua supone una cantidad de energía que no nos podemos hacer ni idea. Tenemos que parar esto. ¿Sabéis cómo llama el poder a, a esta gente que, que protesta eso? Antisistemas. Somos antisistema. Somos los que los bronca, somos los que… Mira, ya están esos ahí armando el lío, ¿no? Y… Y nada, y así nos tapan. Los periodistas tenéis mucha labor que hacer y mucho meter la cuña y mucho porque es que esto se nos va al garete. Y en cuanto a la, las fábricas de armamento, ¿no? Con esto de Ucrania que parece que solo hay una guerra en el mundo, me metí a mirar en internet, en Google, cuántas guerras había en este momento en el mundo. Más de 50. Pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos como especie humana? ¿A dónde vamos en todos los sentidos? Solamente nos acordamos de nosotros y nos miramos a nosotros cuando lo tenemos cerca. Y yo pediría a los responsables de este centro también que este aire climático, que, esta, que esta, este frío que tenemos aquí, que por favor lo bajen. Y que empecemos ya desde lo cercano, desde lo cotidiano. Sí, nosotros ya, ya nos vamos cuidando en casa de no usar el agua, de esto, lo otro, y siempre hacemos pecados. Yo la primera, ¿eh? o sea, también. Pero en, en lo cotidiano, no en. Me voy a leer este artículo, tal. No, no, ya nos viene, sí, también. Pero yo creo que tenemos que ser en el día a día y lo cercano. Y fuera a los campos de golf y ya vale, ya, ¿no? Entre otras cosas. Y ese periodista, me alegré mucho además que dijera que era, era profesor de, de formación profesional y digo, bueno, qué bien, esos chavales van a aprender mucho, ¿no? Pues nada, esto era todo, gracias. Gracias. Me no, decía lo de que hace 10 años no teníamos tanto espacio en los medios, pero lógicamente había información ambiental y el movimiento ecologista tiene muchísimos más años, vamos. Hola. Eh, en los medios de comunicación eh, se suele hablar mucho de digamos, la naturaleza y el, el hombre, el ser humano, como, digamos, destructor de la naturaleza, ¿no? Eh, con el cambio climático y con muchas otras cosas. Y es cierto, pero eh, no se puede separar la naturaleza del ser humano, ¿no? Y en concreto hay un, hay un tema que yo creo que los periodistas medioambientales teníais que poner el foco sobre él que es el, la, la conservación o el conservacionismo medioambiental contra las personas. Es decir, esos parques naturales o nacionales, etcétera, que se hacen sobre todo en el tercer mundo eh, por medio de grandes corporaciones eh, capitalistas, <laughs> digámoslo claro, eh, que conservan entre comillas, la naturaleza para el turismo, para los safaris, eh, expulsando eh, eh, y exterminando a veces a eh, los seres humanos que forman parte de esa naturaleza y que son los que han conservado eh, la biodiversidad, porque donde hay eh, pueblos indígenas es donde más eh, biodiversidad existe. Y resulta que estamos eh, bueno, asistiendo a, a una eh, conservación de parques fortaleza, eh, que lo que pretenden es expulsar a los seres humanos que han conservado esa biodiversidad, que son los pueblos indígenas, para convertirla en, en parque de recreo y en espectáculo para las personas del primer mundo que se lo pueden pagar. Sí, a raíz de lo que comentabas, eh, bueno, quería recordar a Roberto Fraile y a David Variain dos compañeros que, que bueno, fueron asesinados por informar precisamente. Estaban haciendo un reportaje en África sobre la venta de marfil y, y los periodistas ambientales que viven bueno, y que se dedican a informar eh, en países que, bueno, que son muy conflictivos y donde hay intereses de grandes empresas y de gobiernos bueno pues se juegan la vida ¿no? y muchas veces la información ambiental es muy conflictiva eh, México vive una situación dramática eh, 19 compañeros han muerto este año muchos de ellos eh, informadores ambientales ¿no? bueno pues porque mm, directamente no interesa es que es muy complicado eh, acceder a esos sitios, poder informar, poder hacer fotos, poder entrevistar a esas poblaciones que tú hablabas y, y contarlo. ¿no? Y luego conseguir que te lo publiquen en un medio aquí. Eso es, esa es otra, pero, pero sí, hay, hay temas que, que tendrían que publicarse, claro. Que haya espacio para ese tipo de información. Sí, lo que pasa es que muchas veces o no hay espacio porque prima lo local, priman los temas locales, y porque al final, eh, si fuera un periodista español, mmm, tendría más espacio, o un periodista vasco, o así, ese sí le dedicaríamos una página entera. Pero al final, esos temas se desconocen no salen en los medios y es muy complicado que, que tengamos espacio para eso. Gracias. Y estaba pensando en todo muy interesante lo que nos has estado explicando, gracias, pero yo me pregunto, ¿qué se va a hacer? Va a haber investigación de cómo ganar las tierras que se han quemado, que sería una cosa que todo el mundo dice, no, hasta los 40 años o 50 esto no va a volver a ser eh, productivo o bosque. ¿Cómo está ese tema? Se trata de que haya investigación como ha habido para el COVID. Mm. Hay proyectos muy bonitos de regeneración de bosques. No sé si recuerdan el caso del Alto Tajo, cuando, cuando se quemó en Cuenca. Y, y ahí hay unos proyectos de regeneración que es, que es una maravilla. Y si a la naturaleza le dejas, eh, vuelve, vuelve. El problema es que muchos de esos suelos quemados, algunos tienen intereses detrás, ¿no? Porque, bueno, pues hay intereses urbanísticos y se pretende que se recalifiquen. Entonces, eh, hay incendios provocados, para recalificar esos suelos. Entonces van a tener un interés urbanístico, bien sea turístico o para viviendas o para lo que sea, y, y depende cada uno de esos eh, incendios pues, para lo que sea. Pero por eso a mí me gusta escribir de incendios en octubre, en noviembre, cuando no es época, ¿no? y ver eh, bueno, pues cómo se ha empezado a evaluar esos daños y qué se va a hacer, que yo creo que eso son temas que, que interesan. Yo creo que es algo que es un poco. Del futuro, porque ahora estamos hablando todo presente, porque vamos viendo el desastre que está pasando en España, tanto en el norte como en el sur. Y yo me pregunto: ¿alguien estará pensando cómo avanzar en el primero no destruir, pero luego cómo ganarlos en el mayor tiempo más corto, no largo? Bueno, es así de siempre, ahí se queda, porque ha afectado a agricultores. A ganaderos, están matando las, las reses porque no hay piensos. Eh, la uva también es otro caso, como a, está madurando antes del tiempo, pero no da vino por todo esto. Yo sí me gustaría que hubiese más investigación para estos terribles problemas que tenemos delante de nosotros. Sí, coincido con usted. Yo creo que que la investigación es importantísima y a mí me gustaría que por parte de las universidades y de los centros de investigación se comunicaran esas, esas investigaciones. Yo creo que es información importante y relevante para la ciudadanía y además que, que bueno, pues una parte yo creo que importante del investigador es que cuente también, que comunique todo eso. De momento no hay presupuesto para gente que pueda estar interesada en eso y diga, no, es algo nuevo, no tenemos los estudios y otra vez estas cosas se alargan demasiado. Bueno, confiemos, confiemos en que haya. Vale, gracias. gracias. Eh, hola, Rachel John. Eh, hola. Bueno, quería hacer primero un apunte sobre el tema de los datos y la verificación que comentabas antes. Eh, y bueno es que um, aunque sean medios oficial bueno aunque sean organismos oficiales los que ofrezcan los que ofrecen los datos hay que tener en cuenta que no tienen por qué ser veraces como, y, que, y que no siempre se pueden verificar como por ejemplo hemos visto eh, todo ese aluvión de datos que nos daban cada día durante la pandemia y esos datos los periodistas no los podemos verificar porque los da el gobierno y además precisamente los ministerios de sanidad que quizás sean los más estancos de, de todo. O sea, y además no son comparables también. Uh -huh. sí. Sí, sí. Bueno, eso eso por un lado. Y, y por otro, bueno, yo no, no vivo en Vitoria, no soy a la vez, nadie es perfecto. Vengo de Vizcaya. ¿no? Eh, y yo vivo, bueno, vivo en la zona minera, en Abanto y Ciervana, al lado está Muskis. bueno Ahí hemos tenido durante muchos años el tema de la minería, eh, pues bueno que se ha explotado mucho el, el entorno y el medio ambiente, también a las personas. Y bueno, como decía esta mujer, ahora también tenemos un un campo de golf eh, ahí en medio de, de los montes y sin embargo aparte de todo eso tenemos eh, probablemente la mayor aberración medioambiental que existe en Euskadi que es la refinería de Petronor y que bueno podríamos estar aquí hablando yo por lo menos podría estar aquí hablando sobre todo lo que genera eh, durante varias horas porque eh, bueno, es bastante lamentable todo lo que, lo que hacen. Parece, ellos en los comunicados, parece que, que tiran flores por las chimeneas. Y, bueno, la última ha sido antes de ayer, que han hecho un vertido al río Barbadón. Bueno, no sé si sabéis que la refinería está en medio, en medio del municipio de Musquis, en el, en el centro. De hecho, se construyó eh, sobre unas marismas que se cargaron. Y bueno, ahí en los papeles aparece la firma de Franco, la firma de Hirohito, que no sabemos tampoco por qué, está ahí la firma del emperador de Japón, pero está. Y, y bueno, pues eh, eh, como decía hace un par de días, se hicieron un vertido al, al río. Eh, desde el centro del municipio hasta la playa de la Arena hay cuatro kilómetros y en todo ese recorrido eh, está, o sea, hay. Eh, o sea, es eh, territorio de Petronor, eh, todo pertenece a Petronor. Uh -huh. Y, pues bueno, eh, en el vertido han dicho que ha sido debido a las fuertes lluvias de los últimos días. Uh -huh. Que llovió el otro día una hora y media por la noche. O sea, que decir, el pasado otoño llovió durante 20, 21 días seguidos. No, no pasó nada. Pero una hora y media en verano parece que, que uh -huh. es peor. Y, pero eso nos recuerda, por ejemplo, hace unos años cuando, cuando, bueno, eh, no sé qué tiraron por las chimeneas que olía fatal, estuvo fatal y eh, esto lo tenemos recogido. Bueno, yo soy periodista y aparte también estoy en una asociación ecologista de, de allí y lo tenemos recogido porque nos lo pusieron los, eh, bueno, la archancha y los policías municipales que el olor era debido a que se había eh, hundido un barco que había bueno un barco pesquero de verdeles en Asturias y que el olor era por eso que llegaba sí, ah, sí. o sea podemos contar mil historias mil anécdotas de esto uh -huh. entonces bueno eh, lo que quería preguntarte después de contaros toda esta historia <laughs> es eh, bueno las las eh, eh, cómo, cómo habéis sufrido o si habéis sufrido eh, pues todo ese tipo de presiones que puede haber, sí. sobre todo de, de diversos lobbies, como precisamente el de las petro, petroquímicas, sí. que sí sé cómo funciona, sé que han hecho presiones, incluso a Televisión Española y Antena 3, para no sí. eh, emitir programas que, que les afecten. Yo también las he sufrido. Y, y bueno, pues, ¿cómo las habéis liado vosotros y, y cómo lo hacéis desde Apia también? Pues hay, yo creo que hay dos, dos patas. Hay Una es la ética profesional ¿no? De, del periodista, que sabe que tiene que contrastar las fuentes, sabe que tiene que, bueno, obviamente. Eh, Preguntarle a la empresa ¿no? qué ha pasado, aunque dé su versión. Pero bueno, luego habrá técnicos municipales de medio ambiente que evalúen eso, habrá asociaciones ecologistas también. Y yo creo que la pieza tiene que ser múltiple, no podemos dar una sola voz, sino contrastar información. Y luego la capacidad que tienes de poder publicar eso: es decir, que tu jefe te avale, que tengas ese respaldo. Y que y que puedas publicarlo, ¿no? Que te den ese espacio. Porque muchas veces eh, bueno, pues puede haber una censura porque te cortan texto, porque te dan poco texto, o porque directamente ese tema no sale. Porque bueno, pues hay intereses publicitarios o pues no, no se quiere. Entonces, eh, efectivamente, los medios eh, yo creo que tienen que tener una ética y una en, en información local, en este caso, pues obviamente se tiene que hacer eco, el, por lo menos los periódicos locales. ¿no? Y si no, pues ya se verá que, que hay unos intereses que no, no se quieren que se sepa. Y ahí yo creo que son muy buenas las cartas al director. Yo creo que es una buena manera también de reivindicar cuando no sale una información por qué no ha salido. ¿no? Y sacar un poco los colores. Y escribir al director y decirle, a ver, todos hemos oído ¿no? lo que ha pasado y sabemos. ¿Qué tal? Y queremos saber esa información. Y el periódico tiene una responsabilidad, o la radio o la televisión. Es, pero es que te voy a decir más. Es que, bueno, con el ayuntamiento no se puede contar, eh, porque están untados igualmente. Eh, y además, bueno, ya sabéis que PetroNor también tiene unas puertas giratorias estupendas. Uh -huh. y, eh, pero es que con este último. Eh, suceso que, que os he contado hemos llamado al 112 porque cada vez que pasa algo pues llamamos al 112 la respuesta esta vez ha sido eh, que ellos no sabían nada ya te enterarás a través de los medios de comunicación y si no mira en twitter en, o en instagram que son fuentes confiables claro, pa, para eso sirve el 112 entonces pues bueno Así está la cosa. O sea, Petronor es eh, el caballito blanco de, y todo sirve. Y además, eh, claro, los que vivimos allí cerca lo tenemos todo muy presente, pero en cuanto te vas cinco kilómetros para allá, de, no de eso, Portugalete para allá, sí. es como en plan, bueno, bueno, pero eso es allí. Y además es que Petronor da mucho, da mucho dinero. Y es que, y claro, y luego en Musquis... La mitad de la gente trabaja allí, entonces tampoco se manifiesta en contra. Está ahí todo. Y, y ahí, claro, también se han solicitado hacer estudios, porque dentro de la asociación tenemos eh, personas que han trabajado, bueno, que son médicos, que han trabajado durante más de 30 años y, eh, en, en la zona y, y por sus consultas han detectado ¿no? que. que Sí, en nuestra zona hay eh, más casos de, de abortos, más casos de malformaciones, uh -huh. muchos más casos de cáncer, de uh -huh. enfermedades cardiorrespiratorias, o sea, respiratorias y, uh -huh. y tal. Y, pero claro, no hay un estudio oficial uh -huh. que demuestre todo eso. Y si no hay un estudio con datos oficiales, es como si no existe. Uh -huh. sí, así es. Bueno. Muchas, muchas gracias por la charla. Yo quería que nos compartiera eh, medidas concretas, más o menos urgentes, que los gobiernos tienen que tomar para descontaminar y para frenar este cambio climático, que por desgracia, como hemos vivido una pandemia tan de cerca pues y este verano, con incendios, olas de calor, pues ya estamos como muy sensibilizados. Los que estaban un poco anestesiados... Están empezando a despertar, ¿no? Eso por una parte, medidas concretas para los gobiernos. Y por otra, ¿qué opinión tiene del, del plan energético que ha proclamado en nuestro gobierno? Gracias. Me pide, vamos, la fórmula mágica, casi nada. <laughs> si la tuviera, me encantaría. Eh, y ya de paso, que lo apunten para los programas electorales ¿no? del año que viene. Bueno, para mí sería muy urgente los temas de movilidad. En las ciudades, yo creo que, que es un tema muy urgente. Eh, primero, porque nos lo exigen desde Europa, ¿no? que nos replanteemos las ciudades para los ciudadanos. Eh, creo que en Vitoria, no lo conozco porque no vivo aquí, no, no, no he podido disfrutar de su ciudad, pero creo que sí se lo toman más en serio. ¿no? Yo vivo en Madrid y, y no es una ciudad amigable. Eh, y las ciudades el propio nombre lo indica son para los ciudadanos. no son cocheras. no son aparcamientos de coches. Eh, para mí sería fundamental que se lo plantearan de verdad. ¿no? porque al final vivimos aquí, hacemos nuestra vida aquí y nos va la salud en ello. ¿no? como hablaba ahora el compañero, influye mucho lo que tengas en tu barrio. no lo que estén expulsando por una chimenea o el humo de los coches que te estás tragando todos los días. ¿no? Y, y para mí eso sería la, bueno, lo principal y lo más urgente. Y el tema energético, ¿no? lo ligo con, con lo segundo. Eh, yo creo que, a ver, no me, no me corresponde a mí hacer un juicio ni, ni, ni valorar una iniciativa gubernamental, pero sí creo que hay que hacer un planteamiento eh, a futuro: O sea, no tomar unas medidas porque tenemos una guerra en Europa sino un planteamiento a futuro. Y si realmente se quiere apostar por las energías renovables, que se haga con cabeza también, ¿no? para, que, para que duren y porque esto va de nuestra vida y de, las que, de nuestros hijos y de los que vienen por delante. ¿no? Entonces, yo creo que ahí eh, se pueden hacer bueno, medidas que yo creo que todos tenemos en la cabeza, de decir, bueno, pues es que el termostato no lo tenemos que tener muy frío, ¿no? que tengamos que estar con chaqueta en verano y con camiseta de tirantes en invierno bueno pues cosas de sentido común yo creo también no y con eso como por ejemplo el alumbrado de navidad bueno pues no tiene sentido a lo mejor eh, como determinado ayuntamiento ha apostado por ello no el, el de Vigo pues que empiecen ahora a instalar luces de navidad yo creo que son cosas Fuera de todo de, fuera de, de todo sentido común tampoco hay que hacer yo creo que recetas mágicas sino mmm, con un poco de cabeza eh, sinceramente nuestras abuelas harían un plan energético chapón, o sea, pero brillante y no son ingenieros industriales o por lo menos la mía no lo era ¿no? pero mmm, hacían las cosas con cabeza ¿no? y yo creo que muchas veces lo que necesitamos es, es el sentido común que, que parece ser que es el menos común de los sentidos, pero mm, es lo que nos, nos va a la vida en ello. ¿eh? Y, y es que mm, sí o sí hay, hay que tirar por otro lado. Bueno, yo quería yo, aquí, eh, darte las gracias por esta presentación. Y quería plantear un poco el tema de, de la energía. Eh, yo creo que acuciados todos por el problema de, de la energía y todo este cambio que tenemos que hacer, eh, pues se está presentando eh, ahora pues problemas. Por ejemplo, no creo que haya aquí nadie que esté en contra de la energía eólica. Nadie, absolutamente nadie. Pero yo creo que, bueno, eh, yo te, te voy a comentar ahora yo. Eh, lo que… Pasa aquí. Eh, ahora el Gobierno Vasco está, está fomentando eh, la energía eólica y eh, casualmente en Álava, con cinco o siete parques, pero bestiales, o sea, bestiales. Y he este de aquí que en fin eh, lo, eh, la gran mayoría de la, del, del capital que se va a poner pues es de esta empresa tan verde, tan verde como es la Iberdrola. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues se, eh, hay, un, hay una iniciativa popular de, hecha por, por, por los pequeños pueblos que, en los cuales vamos a sufrir todos esos parques tan bestiales de, de, de unas torres de 200 metros cada una, eh, de 17 kilómetros seguidos, romper todos los bosques y todos los... Todos los bosques que tenemos comunales en Álava son todos comunales que hemos cuidado durante tantos años y, y entonces pues bueno eh, si hay, hay plataformas hay plataformas que están ahí diciendo que sí a la energía eólica pero no de cualquier manera uh -huh. no no así ¿eh? energía eólica sí pero no así no uh -huh. entonces eh, lo que te quería comentar era el tema de cómo se trata en la en, las, en los periódicos, ¿no? En los periódicos, pues bueno, la energía eólica ahí está el Gobierno Vasco dale que te pego y diciendo que claro, si que queréis energía eólica, pero claro, luego no la queréis. Hombre, así no. Eso no es lo que se plantea. Entonces, eh, si mientras la energía eólica se está eh, eh, Iberdrola está ahí dándole que te pego, diciendo, bueno, si es que mi, mi tajada y mi economía va a ir por esa, no, me voy a plantear ahí todo ese tema eh, fomentándolo fuerte, 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 y no se, y, y no sale, por ejemplo, en los periódicos eh, estas otras iniciativas de las comunidades energéticas, en los pueblos de Álava tan pequeñitos que al final no vamos a recibir nada de esas de esas grandes eh, multinacionales, ¿no? Entonces, eh, qué casualidad que solo salimos ¿no? porque hemos hecho una manifestación, no en... En, esas, en el apartado de las páginas medioambientales, ¿no? justamente en las otras, en las de los sucesos. ¿no? Uh -huh. Hemos hecho una, una manifestación, hemos hecho un plante, nos hemos puesto con unas pancartas. Oye, pues eso, eh, que en fin, pues esa era la, la, la diferente eh, visión del mismo problema uh -huh. en el mismo periódico. ¿Eh? Efectivamente. ¿Eh? Muchas veces nos ha pasado a los compañeros que el mismo periódico, el mismo día, en las páginas de medio ambiente se publican una serie de informaciones y en las de economía otra. Completamente diferente. Yo siempre he pensado en el, el pobre lector, diciendo, madre mía, esto es tremendo, ¿no? Porque, claro, estamos dando aquí eh, para todos los lados. Eh, yo les animaría, por supuesto, a seguir luchando y manifestando y protestando por todo eso, porque hay una plataforma además de la Sociedad Española de Ornitología, la Asociación de Conservación de las Aves, que tiene una plataforma muy fuerte y muy potente, precisamente, y su lema es, renovables sí, pero así no. Entonces, yo creo que hay proyectos que están bien, se han hecho en consenso con la ciudadanía, en consenso con esos municipios, y eso está bien. Pero hay otros sitios que tienen un valor incalculable, irrecuperable, y que no se puede hacer en cualquier sitio. Es que eso es lo que no, no se puede hacer a costa de todo, en cualquier sitio. Nuestro planeta no es nuestro, y no podemos... Mmm, Tratarlo como si fuera el jardín de nuestra casa. Que hoy decido que tengo un parque eólico y mañana no me gusta, lo quito, pero hay, es que ya me he cargado un olmo o un olivo centenario. ¿no? El otro día, bueno, comentábamos antes con José Félix, eh, en Sevilla había un ficus centenario que parece ser que tapaba la fachada de una iglesia, que no sé por qué es más importante la fachada de la iglesia, preciosa con todo mi cariño, pero el ficus era una maravilla. Bueno, pues los vecinos consiguieron que no se talara. Entonces se plantaron allí y consiguieron que no se talara. Cuando había una orden por parte del ayuntamiento, firmada por el alcalde, que se tenía que talar. Lo han podado, el pobre lo han dejado hecho una pena, pero brotará. Con eso quiero decir que la respuesta de la ciudadanía es muy importante. Y y yo creo que es la, la medida a seguir. Si consiguen además el aval de científicos, el aval de, de expertos eh, y de otras organizaciones que les apoyen y que se hagan eco, pues, pues bienvenido sea, porque. ¡Mi suerte! Hola, buenas tardes. Hola. Eh, bueno, eh, has hecho, o se ha hecho aquí un par de veces referencia a, de manera indirecta o más directa al papel que tiene la educación en, en, en temas de sensibilización y, efectivamente, pues así es, ¿no? Desde este punto de vista, te quería preguntar si vosotros tenéis alguna línea de divulgación o de, pues eso, para poneros en contacto con las escuelas. Eh, para ofrecer toda esta información, toda esta investigación que, que hacéis, que es mm, súper interesante y que, uh -huh. desde luego, es necesaria ¿no? divulgarla, eh, porque, al fin y al cabo, la escuela eh, pf, no es más que un reflejo de los valores de, de, de la sociedad. Entonces, no es algo, no es un compartimento, un estanco que funciona, va, pues porque ahora quiero, voy a, voy a hacer educación medioambiental. ¿no? Uh -huh. Es como en cualquier otra disciplina, entiendo yo, donde todo se programa, donde todo se secuencia, entonces desde ese punto de vista me parecería muy interesante que desde vuestra asociación, pues eh, no sé, ofrecierais a los organismos eh, que existen, como son los departamentos de educación, o bueno, eh, a través de los departamentos de educación, porque desde luego sí que siempre se contempla la formación del profesorado, ¿no? Que puede ser Bien, esa divulgación a través de la formación del profesorado, que luego se encargará de programar y secuenciar el, el, bueno, el conocimiento, o bien directamente a través de especialistas como vosotros, que vais también a través de este programa que se, que se concrete. ¿Vale? Gracias. Gracias. Pues, pues mira, a raíz de eso eh, tenemos un proyecto dentro del programa Erasmus con colegios, es un proyecto piloto, pero que hemos empezado eh, el año pasado y este año con seis escuelas, eh, una en Valencia, otra está en Ámsterdam, otra en Tallin y otra en, en Riga. Y es un proyecto piloto que bueno, estamos terminando ahora y que luego será abierto y gratuito para todas las escuelas de secundaria. Y es precisamente sobre información de, de cambio climático y fake news porque hemos visto que los chavales con 12 años les dan un móvil, no son lectores de prensa y les estás dando un móvil para que entren en Internet a informarse. ¿Qué pasa? Que no saben muchas veces identificar las fuentes de información ¿no? y entran en redes sociales y hay vídeos chulísimos, presentaciones estupendas y te estás encontrando que... Pues, que aquellos son fake news, que, es que son bulos y de todo. Entonces, bueno, pues tenemos un curso para ellos para identificar eh, las fuentes de información y hacerles un poco eh, ser lectores críticos y que sepan, bueno, pues cómo informarse y cómo, cómo seguir. ¿no? Se llama el proyecto Tintín y, bueno, esperamos que, que se pueda abrir a, a, a todas las escuelas libre y, y gratuito. Y luego tenemos eh, algunos socios de, de la asociación, además de periodistas, son educadores ambientales. ¿no? Hay, hay un proyecto muy bonito de Javier Rico, que es un compañero, que se llama A ver Aves. Él es aficionado a la ornitología y, y lleva a los chavales a los parques más cercanos de su colegio para enseñarles los aves, las aves que ven a diario y que no se fijan. ¿no? Y a raíz de ahí bueno, pues contarles eh, bueno, pues las historias de las aves y hacer educación ambiental con ellos. ¿no? Y claro, los chavales se quedan alucinados, porque no solo hay palomas en las ciudades y gorriones, ¿no? hay muchas especies. Y, y cada vez que salen a parques que han estado en los columpios todas las tardes jugando, pues de repente descubren que han visto 10 especies diferentes y, y que no se habían fijado. ¿no? Bueno, pues es, es un proyecto muy chulo también. O sea, que, que hacemos eh, también esa parte de, de educación ambiental. Pero sí nos preocupa especialmente eh, los jóvenes porque estamos viendo que no están eh, informándose a través de los medios de comunicación, no son lectores de prensa, no escuchan informativos en radio ni en televisión, se están informando por sus dispositivos. ¿no? Pero claro, la mayor parte son pues, a través de redes sociales, igual que hay, a, a todos nos llegan WhatsApps que son falsos y, y de alertas de lo que sea. Bueno pues por pues los chavales eh, pues también reciben información así. entonces, bueno, pues intentamos que sepan discernir lo que es información de opinión y que bueno, pues sepa, sean un poco críticos también. Hola, buenas. Eh, muchas gracias primero por, por la charla, ha sido muy interesante. Y nada, lo mío es solo una observación que bueno, yo creo que la mejor manera de aprender eso es a través de la experiencia. Me pasó una vez que trabajaba de cara al público y tenía que coger un pedido en el ordenador y de repente se colgó el sistema. Entonces la señora súper enfadada me dice, ¡ay, no puedes hacer nada! Y yo pensé, digo, claro, es que no somos conscientes de que si en tu casa se va la luz o la energía, no, tampoco puedes hacer nada. No puedes abrir el grifo. Entonces yo creo que muchas veces los que ya nacemos y estamos acostumbrados a que abres el grifo y sale el agua, a que das la luz y se enciende y tal... No somos conscientes de que eso tiene que venir de algún sitio. Entonces, no sé, yo creo que todos deberíamos de tomarnos un, un día de, a intentar hacer las cosas o por lo menos ver hasta qué punto nos influye eso, la, la necesidad de energía y, y todo eso. Porque jo, al final, sí, vale, apagamos las luces, tal, pero no nos damos cuenta de que, de que si de repente no hay luz para nadie, eso, no puedes ni siquiera ir a un una fuente en un parque a coger agua, ¿no? porque tampoco podría llegar el agua hasta ahí. Entonces, pues eso, es un poco que al final esa experiencia dije, joder, pues claro, no, no estamos acostumbrados, pero la gente que ha vivido en pueblos, que yo qué sé, que necesita ir a cortar leña, no sé qué, pues al final lo tienes que hacer manual, a no ser que tengas otro tipo de energía. Entonces, pues bueno, es un poco esa la reflexión, que me parece que el, la mejor manera de aprender algo es, es eso, es viviendo la experiencia. Uh -huh. Sí, lo valoraríamos más ¿no? las mujeres africanas que tienen que recorrer 5 o 10 kilómetros con las garrafas de agua aprovechan cada una de las gotas ¿no? porque porque supone muchísimo esfuerzo entonces bueno pues a lo mejor lo valoraríamos más sí, si tuviéramos un día en cuanto no sé yo creo que nos parece impensable no sé si alguno recordáis la última vez que os cortaron el agua yo creo que parece como si se acabara el mundo no un día que no te puedes duchar, que bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Al día siguiente te ducharás, pero parece que, que es algo que, que ya no se puede vivir sin eso, ¿no? Aunque sean unas horas. Ya. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y un placer.